Buenos días, buenas tardes, buenas noches, bienvenido a mi canal, yo soy José Luis, Cocinando con el Mister. Hoy quiero invitaros, si no estáis todavía suscritos, a que os suscribáis y activéis la campanita para que no os perdáis ningún vídeo de toda esta fantástica de cocina mediterránea de Andalucía, España, Almería, la tierra de David Bisbal y Manolo Escobar, donde estará mi garro. Bueno, vamos, hoy os presento aquí una gran receta que la va a hacer mi señora, ¿vale? De arroz de marisco. Arroz de marisco. Mirad qué pocos ingredientes vamos a necesitar. Tenemos ahí las potas, como esto para 6 personas, tenemos como 700 gramos de potas. Tenemos 125 gramos de guisante, en mi caso congelado. 125 gramos, 150 gramos de mejillones pelados. 250 gramos de gamba pelada. 200 gramos de langostino. Una cebolla mediana, una cabeza de ajo, que luego voy a poner los dientes que he gastado, 5 tomates medianos, 2 pimientos rojos y un puñado de perejil fresco. Y bueno, y con esta lista de ingredientes nos ponemos manos a la obra. Vamos a picar la verdura y empezamos la receta. Bueno, chorroncito de aceite de oliva y lógicamente la pieza estrella, que es el arroz. Esta latita de cerveza la vamos a utilizar para echársela a la pota para que se ponga más tiernecita. Quiero comentaros que aquí en el mortero ya hemos majado 5 o 6 dientes de ajo con un manojillo de perejil y como veis está todo ahí bien majadito para cuando ya llegue su momento echárselo. Y procedemos ahí echando la pota. Listo. Bueno, nos disponemos, vamos a echar la cerveza. Entramos. Bueno, vamos a echarle el mejunje que tenemos preparado en el mortero, de ajo y de perejil. Eso le va a dar un sabor espectacular. Mirad qué maravilla. Aquí lo integramos. Bueno, y ahora nos disponemos a echar el pimiento y la cebolla. Y integramos. En mi caso he echado pimiento rojo porque no tengo verde, porque cuando tengo verde he hecho uno rojo y uno verde, pero este es opcional, esto va, os lo dejo a vuestro gusto. Aquí estamos en esta receta de arroz que con tanto cariño se está haciendo para todos ustedes. Bueno, ya le hemos dado 7-8 minutillos al pimiento y ahora vamos a echar el tomate. Como veis, el pimiento ya se ha deshecho por todos lados y lo integramos. Es una receta súper fácil, siguiendo estos fantásticos pasos. Y ahora vamos a echar la gamba y la integramos. Ahora vamos a echar los guisantes, le llamamos en España, por ahí fuera no sé cómo le llaman ustedes, brésules, tienen más nombres, brésules, guisantes, brésules y algunos nombres más he escuchado yo por ahí fuera. Integramos. Y ahora vamos a echar el arroz. Hemos cambiado el sartén porque unos comen antes que otros. Y entonces vamos a hacer esta parte. Y ahora echamos el colorante. Y echamos el colorante alimentario. Aquí va a salir para 3 personas, echamos 2 sobres. Y lo integramos. Ya después de marearlo un poco, le vamos a echar el agua, que en mi caso lo echamos caliente. Siempre me gusta añadir el agua caliente a la comida. Y lo integramos. Mirad qué pinta va tomando ya esto. Añadimos ya el resto del agua que falta, hagamos más o menos cálculo. Listo, ya es el momento de añadir los mejillones, que previamente están pelados, en este caso eran congelados. A continuación echamos los langostinos. Mochi, ¿estás por ahí, Mochi? Mochi y su sazón, el rey
del camarón. Y ya tenemos esta fantástica plato de marisco, arroz de marisco, aquí listo para comer. Bueno, si no estáis suscritos a este canal, suscribiros, os invito a que suscribáis, activéis la campanita para no perder más vídeos de Cocinando con el Mister. Y nos vemos en el próximo vídeo. ¿Para quién va a dedicar esta receta? Ahora lo veremos. Hasta el próximo vídeo. Adiós.